Macalik. Exactamente. Con una base de $300,000, este jueves en el juzgado que atiende la quiebra de Ferro, sale a remate Iván Macalik, un grupo de empresarios lo compraría y lo depositaría en Lanús. Lástima que no llegamos, ¿no? Pero juega bien. Bueno, pero nuestra tarea es otra. Matiuso. Recordemos que Lanús está por perder a Riboneto, ¿no? En realidad lo va a transferir al fútbol mexicano. Exactamente. Quiroga, enfila el gol Quiroga, va a enganchar Quiroga, escapó Quiroga, tiene la victoria, toca por el medio. ¡Gol! ¡Matiuso! Chicago, gol del Torito que se toma el expreso en Mendoza. 44 minutos casi. Gana el equipo de la dupla. Termina de la mejor manera el campeonato en condición de visitante. Ante uno de los que pelea arriba. 2-0. Matiuso lo merecía. Bueno, marcábamos que tenía el partido absolutamente controlado Nueva Chicago por virtud propia, pero también por defecto ajeno. Aquí quedó mal parado Godoy Cruz. Y otra vez un jugador que por el costado izquierdo siempre está solo, como Matiuso. Es el que termina esta maniobra con el arco libre, un gol muy especial para él, que lo emociona, que lo llena de emoción al ex hombre de San Lorenzo por todos los malos momentos vividos, seguramente. La peleó Ruiz, la asistencia para el 14 y la definición con el arco libre. Chicago le pone un gol más a su victoria que ya estaba consumada. Hace menos de un mes regresó al fútbol tras casi un año de inactividad por una rotura de ligamentos cruzados. Es el primer gol que convierte tras ese regreso, por eso la emoción de Hernán Matiuso. Matiuso, bienvenido en la vuelta.